No lamentéis. No dudéis. Vuestros actos en el... La historia de Darksiders Genesis nos lleva muchos años antes de los sucesos de los tres juegos anteriores, cuando Lucha y Guerra reciben la orden del Consejo de detener a Lucifer. Por desgracia, esta interesante premisa no se termina de traducir en un buen guión, convirtiéndose en un mero pretexto para justificar unas idas y venidas que no avanzan casi nada la trama de la serie. Eso sí, el desarrollo de los dos jinetes protagonistas nos ha encantado, especialmente por la curiosa relación que tienen entre ellos. En lo que respecta al juego en sí, decir que esta vez se ha apostado por ofrecernos una aventura de acción con cámara aérea al más puro estilo Diablo, que, sin embargo, es mucho más de lo que podría parecer. Que no se engañe la nueva perspectiva y su estructura por niveles individuales, estamos ante un juego que se siente puro Darksiders desde el principio hasta el final, y que no reniega del componente aventurero por el que siempre se ha caracterizado la saga. Es decir, aquí no nos dedicaremos únicamente a machacar hordas demoníacas, sino que la acción siempre va acompañada por numerosas secciones plataformeras, ingeniosos puzzles y, sobre todo, muchísima exploración. Un detalle muy interesante es que aquí controlaremos tanto a Lucha como a Guerra, pudiendo alternar el control entre ellos siempre que queramos, y ambos son igual de imprescindibles para avanzar, ya que se ha invertido mucho esfuerzo en diferenciarlos bien en lo jugable. Esto es algo que se hace especialmente evidente durante los combates, ya que el control y las mecánicas de lucha beben directamente de lo que podríamos esperar de un Twin Stick Shooter, mientras que Guerra tiende a algo más parecido a un Hack and Slash y se siente similar a su contrapartida del primer Darksiders. La acción está muy bien resuelta y combatir nos ha parecido divertidísimo, con hordas de enemigos viniendo por nosotros, sangrientas ejecuciones que podremos realizar al reducir lo suficiente la vida de los rivales, espectaculares técnicas para poner en práctica y multitud de jefes y minijefes a los que hacer frente en intensas batallas. Así pues, tenemos una aventura muy entretenida, variada, con niveles bien diseñados y con combates muy divertidos, virtudes a las que debemos añadirle la posibilidad de jugar toda la campaña en cooperativo local o a través de internet. En lo referente a su duración, comentar que la historia principal dura entre 12 y 15 horas, una cifra que puede duplicarse e incluso triplicarse si pretendemos hacerlo todo, ya que hay una ingente cantidad de secretos para encontrar en cada nivel, dificultades adicionales, retos opcionales y arenas que superar. Además, su sistema de progresión está muy bien medido y nos incentiva constantemente a seguir jugando para continuar mejorando a nuestro personaje, ya sea recolectando almas para comprar mejoras y nuevas habilidades, o consiguiendo los núcleos con las esencias de nuestros rivales caídos, los cuales podremos colocar en un tablero para obtener multitud de ventajas. A pesar de todo lo bueno que hemos comentado, y de lo mucho que nos ha gustado en general, el título no se libra de algunos puntos mejorables, empezando por su cámara, la cual tiende a colocar algunos obstáculos en nuestro campo de visión que nos impiden ver a nuestros rivales y sus ataques. Esto es algo que solo ocurre de forma ocasional, pero cuando pasa resulta un tanto molesto. Otro detalle que nos ha decepcionado un poco es la escasa presencia que tienen los puzzles en las secciones obligatorias de la historia, y lo básicos que resultan. Todo lo contrario a lo que nos encontramos a la hora de buscar secretos, con rompecabezas muchísimo más elaborados, bien integrados con los escenarios y en los que deberemos realizar ciertas artimañas para resolverlos. El otro punto negro lo pone la falta de pulido de la versión que hemos jugado, repleta de bugs y errores de programación más o menos molestos. Hablando de su apartado técnico, comentar que a nivel visual nos ha gustado bastante, especialmente por su impecable diseño artístico, con un modelado de personajes y criaturas que desprende personalidad y buen gusto por todos lados. Finalmente, el sonido nos deja una potentísima banda sonora que se ha convertido automáticamente en nuestra favorita de la saga, con temazos de corte épico y orquestal que ambientan de maravilla todo lo que vemos en pantalla. Los efectos también son muy buenos, y el doblaje al castellano nos ha parecido simplemente impecable, con voces muy bien escogidas y unas interpretaciones de primer nivel que captan a la perfección la personalidad de cada personaje. Darksiders Genesis se ha convertido casi sin darnos cuenta en una de nuestras entregas favoritas de la serie, ofreciéndonos una experiencia algo más directa y concentrada, pero sin perder por ello su esencia. La aventura de lucha y guerra es divertidísima, juguemos solos o en compañía. Tiene una cantidad generosa de contenidos y resulta tan rejugable como variada. Que no se engañe su nueva cámara, ya que esto sigue siendo puro Darksiders, por lo que no podemos hacer otra cosa que no sea recomendároslo a poco que seáis seguidores de estos carismáticos jinetes. ¡Por fin! ¡Una pelea de verdad! ¡Cómo voy a disfrutarlo!